hace todos los servicios de esta empresa en la diócesis. Pues han aceptado prestar un servicio aquí en la catedral para la diócesis. Ello en primer lugar. Ante todos nosotros manifestarán su fe recitando el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe a una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Fielmente el estatuto, el reglamento y el secreto capitular del cabildo de esta Santa Iglesia Catedral de Canarias. Juro guardar fielmente los estatutos, el reglamento y el secreto capitular del cabildo de esta Santa Iglesia Catedral de Canarias. Yo, Cristóbal Denis Hernández, juro guardar fielmente los estatutos, el reglamento y el secreto capitular del cabildo de esta Santa Iglesia Catedral de Canarias. Yo, Salvador Santana Romero, juro guardar fielmente los estatutos, el reglamento y el secreto capitular del cabildo de esta Santa Iglesia Catedral de Canarias. Aunque toma el día, siéntese, levante, acabamos.
Ha tomado posesión.